Bienvenidos una vez más a uno de los ciclos online del CLAC, que empieza hoy con Vicente Chuliá, al que ahora presentaré. Pero antes quisiera hacer unas palabras acerca de este breve ciclo que vamos a hacer a lo largo de los próximos meses sobre la música, sobre la importancia de la música en la educación y cuál es su situación en España en estos momentos, qué se está haciendo, qué se puede hacer mejor. Y para sondear el asunto y el problema, vamos a entrevistar a una serie de profesionales de la música que están desempeñando, en nuestro juicio, un trabajo realmente ejemplar y extraordinario y quizá no merece la atención debida. Vamos a entrevistar a directores de orquesta, a solistas, a profesores, a compositores, a críticos musicales, que iremos entrevistando en este formato y que iremos colgando en nuestra web para que podáis ir siguiendo estas conversaciones. Hoy hemos querido empezar con Vicente Chuliá, como decía, que es director de orquesta. Recientemente ha sido nombrado doctor cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia. Vicente dirige orquestas y grupos de cámara tanto aquí como en el extranjero y ha compuesto ya más de 70 obras entre sinfonías y piezas de cámara, si no me equivoco. Es autor además también de dos importantes libros de filosofía musical, uno titulado Manual de Filosofía de la Música, publicado en el año 18, y otro que acaba de salir hace muy poco, Tratado de Filosofía de la Música. A lo largo de la conversación iremos viendo el nivel en el que se maneja Vicente, que además es representante de una corriente de estudios musicales y de dirección especialmente fructífera en el siglo XX, y que por eso personalmente me ha interesado también entrevistarle. Pero antes queríamos darle la bienvenida, darle las gracias porque nos acompañe a lo largo de esta hora, haberle robado esta hora de su tiempo, y queríamos empezar con una cuestión más bien general, que es la situación de la música en la educación en España. Me refiero a un nivel básico, no a un nivel universitario, también podemos entrar luego en ese campo, pero quisiera recabar su opinión con respecto al estado de esta disciplina, digamos, en la consideración general de educación en España. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, eso en primer lugar. Y pues la pregunta, pues desgraciadamente tiene una respuesta negativa porque mucho se dice a veces de que hemos avanzado mucho. Yo creo que más bien es lo contrario. Es decir, es cierto que hoy en día, desde la más tierna infancia, pues hay asignatura de música en los colegios y después en primaria, en secundaria, en el instituto hay educación musical, pero está planteada de una manera totalmente errónea, totalmente errónea. En primer lugar, se enfoca como si fuera una especie de cuestión de ocio o cuestión cultural, sin especificar más la palabra cultura, y entonces se dejan de lado los contenidos objetivos. Por ejemplo, lo deseable es que cualquier ciudadano de bien pudiera aprender a leer una partitura. Es decir, poder leer una partitura y poder, exactamente igual que un ciudadano de bien tiene que poder leer a Cervantes y tiene que poder leer a Shakespeare y tiene que poder leer a Lope de Vega, etcétera, pues lo importante en música es que puedan leer una sinfonía de Beethoven. Y esto parece una utopía, pero no lo es, solo que hay que hacer bien los deberes. Es decir, que dejemos de tanta flautita y tanta historia y tanto pasarlo bien, y los alumnos tendrían que tener el mismo respeto por un examen de música que por un examen de matemáticas, cosa que no ocurre. Y entonces, en primer lugar, combinar dos vertientes importantes que no se hace. Por una parte, desde la más tierna infancia se debe de cantar, pero no cantar cualquier cosa. Hay canciones populares que están armonizadas por verdaderos maestros a dos voces, a tres voces, a cuatro voces. Aprender bien a leer cantando. Y después, naturalmente, de ahí pasar a un profundo conocimiento de teoría de la música para poder entrar en las más altas profundidades, primero de obras de cámara, de cuartetos de cuerda y por las distintas épocas de la historia de la música, para que después el conservatorio y la universidad fuera una especialización,
Es decir, muchas veces van a los conservatorios de grado profesional y de grado, y bueno, enseñanzas profesionales que se llaman ahora. Gente que dice, es que no quiero dedicarme a la música y vengo aquí para tener cultura musical. Bueno, pero es que eso debería ser tarea de los colegios y de los institutos. Y los conservatorios ya deberían de ocuparse de cuestiones de especialización. Luego, creo que no hemos avanzado mucho, más bien lo contrario. Entonces, lo veo muy oscuro. La educación musical en España hoy en día la veo muy oscura porque exactamente los contenidos están dados al margen y entonces la música se convierte en una cosa recluida al aspecto del ocio. Pues uno va los viernes a escuchar una orquesta, pues como si va al cine, con todo respeto, que el cine también es un arte sustantivo, podemos hablar de eso, ¿no? Pero van para pasar el tiempo, pues como vas al restaurante o vas a dar un paseo por ahí o lo que sea. Y no, es otra cosa, es otra cosa. Y esto solamente se puede fomentar en el colegio y en el instituto, donde tienen que entrar profesores competentes. No cualquier profesor puede dar música, tiene que ser un músico extraordinario. Y entonces eso además abriría la posibilidad a que los grandes músicos tendrían más salidas profesionales. Es decir, que lo importante siempre es el contenido y no tanto la parte formal, que hoy en día se nos exige a los profesores hacer programaciones docentes larguísimas, pero al final en esas programaciones falta contenido. Estupendo. Y a mí, para mí siempre ha sido un misterio por qué, por ejemplo, ya solo en el campo de las humanidades, por ejemplo, la historia del arte tiene un gran prestigio y se enseña pintura y tiene incluso un prestigio, digamos, turístico, ir a museos, pero en cambio la música no. Sí, sí. ¿Pues a qué se debe eso? La música es un arte muy... La música es un arte muy, muy complejo y muy particular, pero esto puede sonar algo subjetivo porque lo dice un músico. Pero les puedo asegurar que en esto ahora estoy poniendo entre paréntesis mi especialidad y poniendo más en un terreno filosófico. Aparentemente, pues se reduce a la estética, pero es que resulta que en la música hay un componente físico y matemático de primer orden. Y entonces este componente físico y matemático hace que muchas veces la enseñanza musical uno la rechace. Es decir, que para leer música hay que conocer un sistema complejísimo de conceptos que hace que eso pues les eche un poco atrás. Y entonces, como lo enseñan muchas veces gente que no lo conoce, entonces la música queda al margen de las partituras. Y aunque las partituras no son música, son la salvaguarda de la invariabilidad de las obras maestras de la historia. Es decir, la diferencia entre un cuadro y una sinfonía, desde un punto de vista de arte en sentido sustantivo, tendría una especificidad diferente y hasta no tendría más. Pero desde un punto de vista material, hay una diferencia muy importante. Y es que el cuadro, tú vas a verlo, y el cuadro, bien sea clónico o bien sea el original, se da en el espacio y en el tiempo. Es decir, se da en el espacio y en el tiempo en el sentido de que tú vas y está una materialidad que es corpórea, que está el cuadro ahí, y está el tiempo de la percepción temporal en el cual tú lo contemplas. Pero en cambio, la Sinfonía Quinta de Beethoven, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues se podría decir, está en el disco de mi casa, pero es que resulta que hay millones y millones de versiones de la Quinta Sinfonía de Beethoven grabadas. ¿Cuál de ellas es la original? Ninguna y todas. Y ahora mismo, seguramente, en el mundo, hay más de millones y millones de personas que estarán escuchando o en disco o en directo la Quinta Sinfonía de Beethoven. Luego, ninguna de esas perspectivas espaciales y temporales agota la Quinta Sinfonía de Beethoven, porque la Quinta Sinfonía de Beethoven, en ese sentido, es análoga a un teorema científico. ¿Dónde está el teorema de Pitágoras? ¿Está en el papel donde se pinta el triángulo? No. En el papel donde se pinta el triángulo y los rectángulos, etcétera, es importantísimo para que el que opera lo comprenda y opere en él. Pero otro está en China haciendo lo mismo y el teorema está en ambos lados. Entonces, esto hace de la música un arte muy específico que se da en el tiempo, pero tiene una invariable que no se da ni en el espacio ni en el tiempo. Y entonces esto precisa de una serie de estudios muy serios y muy profundos y muy rigurosos
que se suelen rechazar porque en la historia del arte y en la historia de la filosofía y en las humanidades, muchas veces los componentes retóricos sustituyen, retóricos en el mal sentido de la palabra, ¿eh? Porque retórica puede ser en el maravilloso sentido también, pero retóricos en el sentido de retórica vacía, es decir, una especie de explicación subjetivista o basada en componentes simplemente históricos y descriptivos, y entonces la música no se deja atrapar por esto. Porque, claro, no vale todo. Es decir, solamente tocar un instrumento o cantar con afinación correcta una melodía requiere mucha paciencia, mucho trabajo, y eso es lo que puede hacer que el ciudadano, que la persona que se educa con eso, fíjense ustedes que Platón ya ponía en la escarpada subida del mito de la caverna para salir de las apariencias a las que estábamos atados en el mito de la caverna, una de las disciplinas de la escarpada subida para salir a la luz, vamos a decir, a la sabiduría de la filosofía, era la música. Era la música, la geometría, la astronomía, etcétera, etcétera. Una de ellas era la música. De hecho, es el único arte que Platón respetaba. Yo creo que en este sentido se puede reinterpretar que es por esta peculiaridad de la música que hace que el que estudia música esté mucho más abierto, tanto para estudiar ciencias como para estudiar las otras artes, que las puede contemplar con, incluso con mayor profundidad. Y apelando a tu conocimiento filosófico, ya que has mencionado a Platón, ¿crees que la música de alguna manera ha sido la última en ser aceptada en el orden de la poesía? Quiero decir que en la modernidad se produce en pintura, para empezar, una especie como de revolución, y los pintores quieren dejar de ser considerados meros artesanos y ser considerados también poetas, sobre todo a partir del siglo XVIII, ¿no? En la música, todavía Kant define la música como mea genus als Kunst, o sea, más entretenimiento que arte, algo contra lo que se rebelarán, por ejemplo, músicos como Beethoven. ¿Crees que eso también ha lastrado de alguna manera la recepción de la música o la consideración de la música como un gran arte? Sí, la pregunta es maravillosa, porque en la Escuela de Filosofía de Oviedo, que es a la escuela basada en la filosofía del gran filósofo Gustavo Bueno, a la cual pertenezco, hay un debate muy profundo sobre si la sustantividad del arte surge, tal y como parece que hay un consenso internacional, en el siglo XVIII. Esto, yo creo que hay que distinguir una perspectiva antropológica, que es entre la emic ethic. Por explicarlo muy rápido, emic sería lo que los sujetos piensan que hacen, ¿eh? Y ethic sería lo que realmente están haciendo. Y hay muchas veces pues que emic y ethic pues no se corresponde. Es decir, por decirlo rápido, un compositor puede pensar que ha hecho una gran obra maestra y luego a lo largo de la historia se demuestra que esa obra pues no valía para nada. O al revés, los músicos en la época del barroco o en el renacimiento eran artesanos de la iglesia o de la corte, pero realmente ahí es donde estaba el mayor arte de toda la historia. Y entonces, claro, emic se consideraban arte. Lo curioso y lo que es muy interesante de estudiar es que a partir de considerarse los artistas y no artesanos, empiezan a perder un contacto directo con el oficio y por lo tanto las obras empiezan a perder trascendencia. Empiezan a perder inconmensurabilidades, discontinuidades, matices, calidad. Y esto es muy interesante porque aquí se produce una fisura entre lo que los artistas creen que hacen y lo que hacen realmente. Y entonces la música, fíjese usted, la música, claro, exactamente. En la antigua Grecia, la música y la poesía, la poética, la idea de poesía, la idea de poética, es la idea que nosotros nos basamos para decir el arte sustantivo. Nosotros distinguimos lo poético de la prosa de la vida. Y entonces la poética en el sentido de la poesía con palabras era inseparable de la música. Es decir, cuando en el Ion le dice Sócrates a Ion, que Ion quiere explicar su arte, y le dice, oh Ion, no es una técnica lo que hay en ti, algunas traducciones ponen arte en el sentido de técnica, sino una fuerza divina te conduce. Al igual que la piedra Heráclea que va metiendo anillos sobre esas piedras y forma una larga cadena. Entonces, en ese momento, Ion, cuando se dice que recitaba a Homero,
pero no lo recitaba, lo cantaba. Es decir, lo recitaba cantando, porque Homero también cantaba. Es decir, que la música y la poesía nacieron juntas y luego en el desarrollo de ambas se separaron entre comillas, porque el sentido poético en sentido genérico vale tanto para la poesía con palabras, para la música, para la pintura y para todo. Entonces, yo creo que el gran error es entender que por salir de la corte o de la iglesia, el arte se ha independizado de algo. El arte siempre ha sido independiente y no a la vez. Por decirlo muy rápido, como conclusión, siempre el arte nace como arte adjetivo. Es decir, hoy no dependemos de la corte y de la iglesia, pero dependemos de ayuntamientos, de orquestas, de instituciones. Es decir, ningún artista puede subsistir de la nada. Es decir, tiene que pertenecer a ámbitos que no tienen nada que ver con el arte y a veces incluso ponen más trabas a la obra artística que la corte y la iglesia antiguas. Porque a veces un artista es totalmente utilizado o mutilado por cuestiones ideológicas. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, el himno regional valenciano es uno de los himnos más bellos de todo el mundo, hecho por un compositor de zarzuela y que tenía una inspiración melódica que es comparable, es de la talla de Tchaikovsky, que es el maestro José Serrano. Bueno, pues un independentista catalán ve esa música como fascista y entonces trata de anularla, porque como la primera estrofa dice, para ofrendar nuevas glorias a España, nuestra región supo luchar, ya en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz. Y entonces, claro, esta visión de que Valencia es una parte de un todo más envolvente, que es la nación primero histórica y después política de España, pues inmediatamente la música esa, por ejemplo, Juan de la Cruz Fuster, Joan Fuster, que creen que es un poeta, que es, bueno, está por ver, pero que, pues él decía que esa música era una cosa insignificante, una cosa zarzuelera, barata, gratuita, mala. Y entonces ahí está hablando, por decirlo de alguna manera, que la música no está purificada de nada a partir del siglo XVIII. Claro. Está igual de impregnada de componentes ideológicos como antes. Y entonces la vara de medir no está de tanto y cuanto en la idea de pureza, sino en que esa obra cruce todas esas ideologías y sigan pidiendo más interpretaciones. Sed de querer subir esa montaña, como decía Barenboim. Una sonata es una gran montaña que se puede subir por infinitos lugares y al final nunca llegas al final. Nunca llegas al final. Y ahí está la sustantividad del arte. Es interesantísimo todo lo que comentas y la cuestión del arte y los artistas y la pérdida que sufren daría para todo un seminario y no quiero ir por ahí porque si no nos perderíamos y acabaríamos ocupados todo el tiempo. Pero bueno, quería también que nos comentaras brevemente cuál es tu percepción del estado de la música ya en un nivel, digamos, superior. ¿Cómo ves la evolución a lo largo de la democracia, por ejemplo? Si ha mejorado la calidad de los intérpretes, de los estudiantes, ¿cómo ves el interés de la gente joven y en general de las orquestas? Pues yo lo siento mucho porque lo que voy a decir seguro que me van a criticar muchísimo, pero yo tengo que ser honesto con mis estudios y mis... Vamos a ver, también depende de la perspectiva. Es cierto que hoy en día a través de Internet y a través de la movilidad que hay, pues hay muchas más posibilidades de tener información que hace 40 años o 50 años. Eso es cierto. Pero esto aquí no acaba todo. Por decirlo de otra manera, en el plan del 66, en el plan del 66 de estudios musicales, en una banda o una orquesta de conservatorio, un alumno del conservatorio tocaba 100 veces más que hoy en día. Pero 100 veces más. ¿Por qué? Porque primeramente la música estaba más vinculada a su propia realidad. La música tiene que oírse, la música tiene que apreciarse. Y la música tiene que hacerse. Fíjense, le está hablando una persona que se dedica a la filosofía de la música muchas horas. Pero la especulación no puede estar por encima. Es decir, para hacer una filosofía de la ciencia hay que entrar a muchos laboratorios. Y para hacer una filosofía de música hay que estar arriba y abajo del escenario muchas veces. Y hoy en día lo teórico está sustituyendo lo práctico. Y entonces sí, hay mucha información. Hay muchas asignaturas teóricas,
hay mucha equiparación entre el conservatorio y la universidad, pero los alumnos cada vez tocan menos, tienen menos conocimiento, saben menos. Y entonces es un problema muy grave porque los alumnos, muy pronto tú te encuentras un trompetista o un flautista que parece un crítico de arte experto, pero coge la flauta o la trompeta y no sale nada, no sale nada. Y esto debería de hacernos reflexionar si precisamente es una idea del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Para ir a las ideas hay que partir de los conceptos. Y los conceptos siempre tienen que ver con operaciones internas de cada campo. Es decir, el poeta tiene que hacer poesía. Y aquí ya tenemos un poeta. El músico tiene que hacer música. Y entonces la música en acto, la poesía en acto, la pintura en acto, etcétera, cuando empieza a maniobrar, empiezan a darse entre los conceptos conflictos. Y ahí es donde salen las ideas más maravillosas de la filosofía. Pero no podemos ir directamente a las ideas sin dominar mínimamente unos conceptos y sin operar con los campos. Es decir, uno tiene que leer poesía y tiene que enfrentarse a la poesía y tiene que escuchar música y tiene que leer música, tiene que tocar, tiene que analizar. Y entonces de ahí vienen las ideas, no al revés. Y entonces yo creo que el plan del 66 era mil veces mejor que la LOCSE, y de la LOCSE hacia adelante ha sido toda una degeneración absoluta. Y, siento no, ser tan negativo, No, pues hacemos este curso para que la gente pueda hablar y pueda decir realmente lo que piensa, lo que está pasando. Eso es lo que nos proponemos. Has mencionado a Gustavo Bueno y me gustaría aludir ahora un poco a tu formación, que es muy, muy particular, muy, muy, muy compleja y muy rica, me parece. Tú te formaste como director de orquesta en la escuela, digamos, de Enrique García Asensio, ¿verdad? Totalmente, sí. Que a su vez fue discípulo desde muy joven de Sergiu Chelibidache. Sergiu Chelibidache, para los que no hayan oído hablar de él, es uno de los mejores directores del siglo XX. No solo uno de los mejores del siglo XX, sino es uno de los grandes pensadores en torno a la música y en torno a la dirección orquestal. Sistematizó y renovó el arte de la dirección musical como nadie lo había hecho antes, probablemente creó todo un nuevo sistema y construyó todo un sistema de pensamiento que llamaba fenomenológico en torno a la música, que es muy particular y que ha creado probablemente las escuelas más fértiles, no solo en Alemania, en Europa, sino también en Estados Unidos y en América Latina y en España, donde hay muchos discípulos muy notables de Chelibidache, ¿verdad? Es así. Y después te has formado también en filosofía en la escuela de Gustavo Bueno. Me gustaría que para empezar nos dijeras un poco cuál ha sido tu aproximación a la fenomenología de Chelibidache, qué es lo que primero te llamó la atención de él y cómo has aplicado, digamos, su técnica. El maestro García Asensio escribió un libro sobre la técnica de Sergiu Chelibidache, que está disponible con un vídeo, además, un DVD, donde el propio García Asensio enseña, digamos, esa técnica, que la aprendió directamente de forma socrática, porque Chelibidache no escribió nada al respecto, o muy poco, en sus clases en Siena, cuando empezó en los años 60, y de hecho a lo largo de toda una vida de relación, ¿verdad? Exacto, exacto, tal cual. Bueno, pues vamos a ver, te pregunta inmensa, Sí, quizás demasiado amplia y solo que nos digas un poco unas pinceladas, digamos, de la cuestión. Trataré de dar unas pinceladas, si me extiendo pues me frenan. Vamos a ver, yo distinguiría en primer lugar, Chelibidache, exactamente tal como lo ha dicho usted, es uno de los grandísimos personajes del siglo XX, sin ninguna duda, y no solamente en la música, sino en la filosofía y en el pensamiento en general, vamos, en la historia, en el pensamiento estético, todo. Esto todavía está por reivindicar, porque todavía no se estudia, como no escribió, pues no se toma lo suficientemente en serio. Yo distinguiría varias cosas. Desde luego, Chelibidache es el culpable, a través de mi maestro Enrique García Asensio, de que yo esté metido en la filosofía a fondo. Es el culpable, totalmente. Entonces, yo distinguiría lo siguiente. Chelibidache como pensador era único.
Es decir, hablaba muchos idiomas, leía todo tipo de cosas, una digestión de lecturas enormes. Además, una biografía muy, muy, muy curiosa, no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero además estuvo muy involucrado con la escuela de danza de Iris Barbura, que fue, era una coreógrafa novedosa. Estudié, alumno de Nicolai Hartmann en la universidad, bueno, en fin. Pero yo distinguiría esto, que es así. Después, Chelyabídake como director de orquesta, que era un genio, un verdadero genio. Y después el sistema que organizó, que voy a decir la razón por la cual a mí me atrapó y la razón por la cual hoy, pues no voy a decir que estoy a la contra, pero sí que me ha hecho virar o moverme hacia otro sentido. Yo creo que una de las cosas más grandes de Chelyabídake es que buscaba un objetivismo estético. Es decir, hay muchos directores que suben desde el siglo XIX, suben a la tarima y hacen lo que les da la gana. El gesto es un caos, hacen lo que les da la gana apelando a su gusto personal o a lo que guste al público. Muchas veces el gusto inmediato es erróneo, porque muchas veces lo que primero te gusta inmediatamente, pues te das cuenta que es una bobada, y entonces necesita todo mucha reflexión. La estética no se reduce a una subjetividad psicológica inmediata, sino que tiene componentes muy profundos y muy objetivos. Entonces, él estuvo buscando esa objetividad de una manera, vamos, toda la vida, toda la vida. Esta búsqueda de esa objetividad, combinado con su maestría, pues hace de él alguien que no se puede, hay que tomarlo en serio toda la vida siempre. Y entonces, el objetivismo estético de Chelyabídake, que por una parte se apoyaba en la filosofía que él estudió, que es la fenomenología de Edmund Husserl. Sí. O mejor dicho, el método fenomenológico de Edmund Husserl a través de Nicolai Hartmann. Esto se combinó, él conoció a Martin Steink, que era un budista de Alemania en los años 30, etcétera, y entonces él entró en el budismo a fondo. Entonces, la combinación entre el budismo y la fenomenología de Husserl a través del método fenomenológico de Hartmann, pues dio una perspectiva que, por una parte, él dividía el conocimiento de la música a través de tres grandes investigaciones. Primer epígrafe, ¿qué es el sonido? Segundo epígrafe, ¿cómo el sonido afecta a la conciencia humana? Y tercer epígrafe, ¿cómo un conjunto de sonidos pueden trascender el propio sonido y convertirse en música, que no es lo mismo que el sonido? Es decir, él distinguió una cosa acertadísima, música de sonido, y entonces, partiendo del sonido como material de la música, después recorría la interrelación entre sonido y mundo de los afectos, el mundo de los afectos humanos, buscando una correspondencia unívoca, y después cómo a través de esa correlación al final lo que queda es una comunión con el ser a través de la trascendencia del sonido. Esto es dicho así un poco rápido, ¿no? Entonces, este objetivismo, en el primer punto, que es el sonido, partiría de un objetivismo estético que desde la filosofía de Gustavo Bueno se denomina objetivismo estético naturalista. Es decir, él pensaba que, por ejemplo, los sonidos están en la naturaleza y entonces, por ejemplo, la relación que puede haber de tensión entre un do y un fa sostenido es extrovertida en relación a un do y un sol, por ejemplo, porque el sol está inmediatamente en los primeros armónicos naturales y el fa sostenido está muy, muy lejano respecto a la nota fundamental do. Y entonces esta perspectiva de lejanía o de cercanía de armónicos naturales tiene una correspondencia sobre la conciencia humana que se da de manera unívoca. Es decir, que cuanto más lejanos los armónicos, más tensión, y esa tensión se emparenta con sentimientos de el ahora con el futuro, y todo lo que coincidiera con los armónicos naturales o tuviera que ver con armónicos en retroceso, en inversión, tiene que ver con el ahora con el pasado. Entonces, por ejemplo, un do y un mi bemol a través de quintas, do sol, do fa, si bemol, mi bemol, tiene que ver con la añoranza, la tristeza, etc. Y un do y un mi natural, do sol, re, la, mi, tiene que ver con la esperanza, la extroversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él ahí iba viendo una serie de correspondencias maravillosas, y entonces al final él establecía
que la música empieza en un punto cero, va articulándose a través de la tensión, a través de contrastes temáticos, hasta llegar a un punto culminante, y después a partir de ese punto culminante empezarán a haber repetición de elementos. Por ejemplo, en la forma sonata hay una cosa que se llama la reexposición, que es cuando vuelve a sonar el tema A y el tema B. Y entonces decía el maestro, eso es imposible, porque no existe lo mismo en música. Si yo le digo a usted, esté atento, luego lo vuelvo a decir, esté atento, luego lo vuelvo a decir, esté atento, hay un máximo de tensión, y luego si siguiera repitiendo lo mismo, se caería la tensión y perdería todo el interés. Entonces, cuando el tema A y el tema B se repite temporalmente después, se repite para cerrar la obra y eliminar toda la tensión que había quedado. Y cuando todos los conflictos internos de los temas son resueltos, se encuentra el final con el principio. Y entonces el final es la consecuencia lógica del principio y se da lo que él llamaba la reducción espiritual de la música a tu conciencia. Y entonces se ha trascendido el sonido. Bien, entonces, desde la filosofía materialista de Gustavo Bueno, ¿cómo diagnosticaríamos esto y dónde veríamos que hay que... Vamos, ¿dónde me sitúo yo ahora, no? Yo creo que puede ser interesante. Está claro que el objetivismo estético, pues naturalista, pues tiene sus fulcros de verdad, desde luego. Pero la primera pregunta que yo le realizaría a Chele Vidal, que muy a gusto, es, después de haberle estudiado y seguir estudiándole con pasión, ¿eh? Con pasión. Pero lo primero que le preguntaría es, ¿los armónicos del sonido son naturaleza, en tanto y cuanto no los puedes cambiar y se estudian a través de la ciencia, de la, una ciencia natural como puede ser la física, a través de la rama de la acústica? Pero una cosa importante, también son cultura. Son naturaleza, pero también son cultura, porque una cuerda atada por dos puntos, al punto el cual hayan 440 vibraciones por segundo, eso es el resultado de muchas operaciones humanas que son culturales y que no caen del cielo de repente, sino que son el resultado de muchas perspectivas operatorias a lo largo de los siglos. Entonces, no se puede decir que sea cultura, pero tampoco se puede decir que sea naturaleza puramente. Entonces, aquí tenemos un problema, porque hay componentes culturales y componentes naturales. Claro. Segundo problema, la relación entre el sonido y la conciencia humana es unívoca. La pregunta es unívoca? Porque naturalmente, desde un punto de vista de ejemplos concretos, está claro que el ejemplo que yo le he puesto, do fa sostenido, do sol, do mi o do si, pues aquí está claro que tenía razón el maestro. Pero cuando empiezan a darse, por ejemplo, cuando se da armonía, se dan melodías o contrapuntos y se dan ritmos, desde un punto de vista rítmico puede haber tensión, desde un punto de vista armónico puede haber distensión y desde un punto de vista melódico puede haber una nota quieta. Y entonces aquí hay una discontinuidad. Porque ¿cuál de los tres parámetros tiene razón? Pues dependería del contexto. Y entonces ese contexto ya precisa de coordenadas interpretativas, donde la distinción sujeto-objeto, lo subjetivo y lo objetivo se rompe, y entonces no es ni objetivo 100% ni subjetivo, sino que es un objetivismo estético, pero no es naturalista ni culturalista. Entonces, ahora la tercera vía. ¿Cómo un conjunto de sonidos puede transformarse en música? El sonido no es música. Entonces, Gustavo Bueno construye una idea de música basada en una cosa que yo creo que puede absorber todas las grandezas de Chele Vidal, pero otorgarles una proyección de desarrollo mucho más fecundo que los que quedan recluidos en la fenomenología. Y es el siguiente. Gustavo Bueno decía que la música tenía tres ejes. El eje de las alturas del sonido, el eje de las duraciones del sonido y el eje de que llamaba cromatofonismo, que no es cromatismo, que es las densidades, presiones, dinámicas del sonido, de los armónicos, todo el entramado de densidades y de intensidades que hay en el sonido. Entonces, ¿qué he hecho yo? Con humildad, ¿no? Lo digo. ¿Qué he hecho yo? Pues desarrollar estos tres ejes a través de figuras que construyen el espacio musical objetivo. Entonces,
El eje Y yo lo he denominado eje armónico. Y ese eje armónico está constituido por tonos, intervalos y grados tonales, la armonía. El eje y de la duración, el X, yo lo he llamado eje rítmico. Y está formado por metros, está formado por tiempos, los pulsos, y está formado por compases. Y después el eje Z, el cromatofónico, tenemos orquestaciones, las orquestaciones, tenemos las dinámicas, y después tenemos articulaciones de melódicas, contrapuntísticas, etc. Y ahora viene lo bonito de esto. Una vez constituido lo que llamamos espacio melológico, que sería basado en la idea griega de melos, que serían todas estas figuras, ¿cómo reinterpretamos nuestro objetivismo estético, que es diferente al de Chelevidaque? Pues de la siguiente manera. De esas tres figuras, de esas figuras que hemos dicho, hay tres que no están, que no son el sonido, que no son sonido, no están en el sonido. Ahora solamente pueden reanudar su fuerza y su sustantividad a través del sonido. Y estas son las siguientes: la armonía, los grados tonales, las dominantes, las subdominantes, las tónicas, las modulaciones, todo eso no está en el sonido. Son conceptos que están más allá del sonido. Hay otra figura, que es los metros, y esto une a la música con la poesía. Si yo digo tríbaco, y entonces hago totetim tetitom titetom, totetim tetitom titetom, la correcta dicción de esa música, si yo hago toteti tetita titeto, ya está mal dicho. Es totetim tetitom titetom, o si hago totototitatatotititom, totototetatatatotatatatem, totototim, es tetrabaquio, tatatatatatatatam. Esos son metros. Y después tenemos otra figura importantísima, que es las melodías y las articulaciones de las cadencias y de los contrapuntos. Un momento, entonces aquí viene. Esas tres figuras ahora hay que combinarlas con los sonidos de los tonos, los intervalos, que es nuestra percepción, hay que combinarlos con nuestros tiempos, la manera de pulsear la música, hay que combinarlo con nuestra manera de compasarla, hay que combinarlo con la manera en que la orquesta hace las dinámicas o pronuncia con la tuba, con el violín, con la flauta, con los arcos, etc. Y entonces, y esta es la diferencia con Chelevidaque, la trascendencia de la música no va a la idea de ser un ser armonioso, perfecto, sino que va al infinito. Por decirlo de otra manera, Chelevidaque era un gran maestro, pero sus versiones de Beethoven son totalmente diferentes a las de Furtwängler, que era otro gran maestro. Sí. Muy diferentes. Furtwängler, las versiones suyas de Beethoven son muy diferentes a las de Víctor de Sábata, que era otro gran maestro. Las versiones de Víctor de Sábata son muy diferentes a las versiones de Solti, que era otro gran maestro. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la discontinuidad que hay entre todas esas versiones, que son pequeñas muestras, pequeñas capas de una realidad infinita, son el objetivismo estético del materialismo filosófico. Es decir, que las obras de arte no se dan ni en la naturaleza ni en la cultura, sino que se dan en el ámbito de la materia ontológico general, que es una materia que se da en el mundo, pero en los momentos que desborda la propia positividad del mundo. Es decir, nosotros en el mundo tenemos muchas certezas, pero hay muchas cosas que van cambiando, van transformándose, van actualizándose. Y entonces esta actualización hace que ciertas invariables adquieran fuerza. Y esa fuerza que van adquiriendo es a través de, por ejemplo, si ahora no hubieran nuevos genios de la dirección que hicieran las sinfonías de Beethoven diferente a como las hizo Chelevidaque, las sinfonías de Beethoven desaparecerían, porque se convertirían en fórmulas que serían simplemente instituciones que sirven para decir, mira, esto es algo histórico. Pero en cambio ahora llega un nuevo director de orquesta y saca un matiz nuevo, otro color. Y entonces, a través de sus tonos, de su manera de fonar, de su manera de sentir, de su manera de decir, entonces saca matices nuevos, y entonces las invariables objetivas toman otro cariz. Y entonces, ¿qué es lo que se va enriqueciendo? La sustantividad de la pieza. Entonces, esta sería la diferencia entre un objetivismo naturalista
y un objetivismo subjetivista expresivista, que es el de Chelyabidache, y el objetivismo del materialismo filosófico, que está basado en las tres ideas del que son mundo, ego trascendental y materia ontológico general. Y las obras de arte lo son porque se funden con el infinito, se funden con la inagotabilidad. Yo puedo hacer muy bien la música, pero si una obra se reduce a mi manera de hacerla, entonces es arte adjetivo. La sustancia soy yo. Pero esa inagotabilidad también es, de acuerdo con Chelyabidache, la del presente, es decir, la del momento, la de la acústica de la sala, la de la experiencia insustituible, ¿no? Chelyabidache era un director que se postuló de una forma muy violenta contra la técnica, contra la grabación. De hecho, no hizo prácticamente, salvo algún caso en su juventud, grabación de estudio. Todo lo que nos ha quedado son directos. Y se negó siempre a grabar. Reivindicaba que la música solo podía vivirse, experimentarse en el momento, en el presente, cuando se trata. La música existe cuando se toca, ¿no? Y en ese sentido, hay otros directores también, por ejemplo, Otto Klemperer decía algo parecido también, ¿no? Que no le gustaba nada la grabación, y decía que el tempo no se puede elegir antes. Muy bien, muy bien. El tempo se descubre o se aplica o se experimenta en el momento, concretamente. Eso es. ¿No? Luego hay otra cuestión que me parece muy interesante y polémica de Chelyabidache, que es, por una parte, es un director muy filosófico, con una estructura, digamos, de pensamiento muy fuerte, muy, muy, muy estructurada, pero por otra también utiliza esa filosofía, me da la sensación, hemos dicho antes que no publicó nada, pero hay una conferencia de él, publicada sí. No es en alemán. En Múnich, en la Universidad de Múnich. Exacto, que es, ahí digamos que sintetizó un poco todo su pensamiento al respecto, ¿no? Pero me da la sensación de que Chelyabidache, que con el pensamiento lo que quiere es liberar a la música de la propia tentación de convertirlo en un objeto del pensamiento. Por ejemplo, si pensamos en Adorno, es de alguna manera la operación contraria, ¿no? ¿Qué papel juega ahí, digamos, para los profanos, el trabajo de Gustavo Bueno y tu trabajo concretamente, tu punto de vista filosófico al respecto, ¿no? Porque decía Chelyabidache que convertir la música en un objeto del pensamiento, de cosificarla, es un gran error. Que no se puede decir la música es esto. En el momento en que uno dice la música es esto, está traicionando la música. La música es algo que está más allá del pensamiento, dice Chelyabidache, ¿no? Está fuera del pensamiento, porque es una realidad, digamos, una manifestación de una realidad que nosotros no podemos analizar. Hay ahí también un trabajo seguramente espiritual que tiene que ver con su filiación budista. Pero ¿cuál es, digamos, tu punto de vista al respecto? En tu experiencia y también como, digamos, miembro de esa escuela de pensamiento de Gustavo Bueno. La pregunta es estupenda, es genial, porque además el problema es Chelyabidache tiene razón frente a Adorno. Lo único que ocurre es que Adorno y Chelyabidache tienen un elemento común ahí, y es la propia idea de pensamiento. Es decir, la propia idea de pensamiento, tanto de Adorno como de Chelyabidache, está encarcelada por la perspectiva del pensamiento científico, lo que llamaríamos el fundamentalismo científico. En el momento tú quieres atrapar la música desde el fundamentalismo científico, evidentemente tiene razón Chelyabidache, que la música se da más allá del pensamiento. Ahora bien, si el pensamiento tiene los límites de las propias inconmensurabilidades a las cuales no podemos acceder, entonces, decir que se da al margen del pensamiento, es decir, si el pensamiento lo entendemos como algo operatorio, es decir, cuando yo no pienso de manera abstracta, sino que cuando yo estoy abriendo una botella, esa operación de abrir la botella ya es un pensamiento. Es decir, el pensamiento no es algo abstracto o algo que quiera cosificar el objeto, sino que el objeto se da en la relación materia y forma, y hay una circularidad metamérica donde ahí hay operaciones. Es decir, que si yo estoy cantando una melodía, yo no pienso la melodía, sino que el pensamiento es la propia melodía. Entonces, visto el pensamiento desde un punto de vista operatorio,
ya inmediatamente esa perspectiva de si la música se puede atrapar por el pensamiento o no, habría que plantearla de otra manera. Sería las operaciones que tú haces cuando haces la música agotan la propia música, tampoco. Pero es que ahí está. Es decir, que la idea de acústica, de que en cada acústica hay un tempo diferente, pero es que yo diría más todavía. Si una cosa que es imposible, pero vamos a imaginarlo, una hipótesis. Si en el mismo momento, con la misma orquesta, pones a dos directores diferentes, esto es imposible, pero una suposición. Es decir, que para Chelevidaki en el momento era unívoco. Pues ni tan siquiera en el momento es unívoco. Yo soy más radical que Chelevidaki. Si en vez de dirigir él este día a tal hora y con tal orquesta, la Sinfonía de Bruckner, la dirige otro director, también cambia porque cada director tiene su tempo. Porque cada director escucha diferente. Cada director conoce otras cosas, estudia otras perspectivas. Y entonces esto nos lleva al infinito. Esto nos lleva al infinito. Pero si esa multiplicidad de interpretaciones enriquecen la obra, entonces la obra es donde está ganando la idea de sustantividad, de poética. Por lo tanto, Adorno, ahí sí que lo rechazo radicalmente, porque Adorno sí que tiene una idea de pensamiento absolutamente basada en lo que nosotros denominamos materialismo vulgar. Es decir, un materialismo que viene del marxismo, donde para el marxismo no existe lo que nosotros llamamos el tercer género de materialidad. Es decir, la filosofía no tiene sustancia. Es decir, que todo es cuerpos, todo es historia y todo es operaciones. En cambio, para nosotros hay una materia que es los cuerpos, las ondas, la electricidad, etc. Hay otra materialidad que son las sensaciones. Yo siento ahora una sensación incómoda porque tengo afonía. Eso es materialidad, porque esa sensación mía es materialidad. Cuando yo me emociono, cuando escucho una modulación y me emociono, esa emoción es materialidad y no es corpórea. Y después hay otro tipo de materialidad que no es ni tan siquiera sensorial, ni tan siquiera espacial o temporal. Es decir, que es el concepto de dominante de la dominante. El concepto de... Ahora, esas tres materialidades son inseparables, pero entre ellas hay fisuras. Y esas fisuras nos demuestran que lo que conocemos del mundo es muy poco, porque hay un fondo de ese mundo que se muestra en el propio mundo, que es inagotable, eterno, infinito, indeterminado, etcétera, etcétera. Y las obras de arte son un ejemplo más de muchas otras cosas que nos demuestran estas fisuras. Y estas fisuras, cuanto más se demuestran en una sola obra, esa obra más sustantiva es. Porque demuestra que sus invariables pues tienen un poder, una fuerza, que no se sabe de dónde viene. Y el no saber de dónde viene, esa suprasubjetividad a la cual tú no tienes acceso, es la que de alguna manera renueva o le da vigor a esa idea de arte divino de Platón. Es decir, un arte que no es humano, pero no es humano en el sentido de que es suprasubjetivo. Y entonces, claro, esto hace que cuando lees a Platón lo lees con otros ojos, ¿eh? Entiendes mucho más lo que quiere decir, más allá de la anécdota de las musas, etcétera, etcétera. Claro. Y siguiendo un poco con esta contraposición que hacíamos de Chelevidaki y Adorno, Chelevidaki fue un antimoderno, podríamos decir, sí, ¿no? En muchos aspectos, y lo fue hasta un extremo muy radical, incluso para algunos es un reaccionario, de hecho. Y se opuso de una forma muy vehemente no solo a la reproducción técnica de la música, sino también a las vanguardias, al radiofonismo, ¿no? Sí. Y en ese sentido... se opuso frontalmente a la clásica oposición que hizo Adorno en Filosofía de la Nueva Música entre Schoenberg y Stravinsky, ¿no? Para él hubiera sido todo lo contrario. Y Chelevidaki que llegó a decir que el dodecafonismo o la música serial no había producido ninguna obra maestra y que había sido un fracaso total, decía, como el sistema comunista. Decía. ¿Cómo es esa apreciación? A la luz de todo lo que ha pasado ya en el siglo XX
una vez superada, digamos, las dicotomías tan estrictas que Adorno pretendió imponer, y donde a partir del siglo XXI yo creo que podemos disfrutar de la música del siglo XX con muchísima más libertad, también sin constricciones ideológicas, ¿verdad? Claro. Todo esto viene de Chelyabinsky. Vamos a ver, Chelyabinsky hacía filosofía desde su práctica. Es decir, su propia experiencia operatoria. Y eso venía, perdón, me parece que venía de Ansermet también, que creo que opinaba lo mismo, ¿verdad? Ansermet exactamente lo mismo. Es decir, yo en mi tratado he trabajado mucho a este autor, Ansermet. Vamos a ver, yo creo que el problema es, en términos generales, tiene razón Chelyabinsky. Pero el problema es mucho más profundo de cómo se plantea. El problema es la idea de tonalidad y atonalidad. Claro. Que recuerda mucho teísmo y ateísmo. Sí, ¿no? Sí, teísmo sí. Y ateísmo. Claro, incluso esto se toma muy en serio, ¿eh? Uno que defiende la tonalidad, pues es de derecha, si es una persona antigua, una persona que del antiguo régimen. Como Rimar era de derecha en los 60. Sí. Y el que defiende la tonalidad es de izquierdas, es moderno, es. Claro, esto es un problema enorme, porque yo creo que el planteamiento, y en esto, llegando a las mismas conclusiones que Chelyabinsky, o defendiendo los mismos postulados, las razones son diferentes, tal y como las planteamos desde la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues yo creo que el problema es la terminación dad. La terminación dad es un sujeto hipostático. Y entonces, tonalidad, atonalidad, solidaridad, todas estas unidad. El dogma, sí. Sí, porque ese sujeto hipostático hace que pierdas el contacto con el pluralismo de las ideas. Es una abstracción, porque unidades hay muchas. ¿Qué tiene que ver la unidad de una catedral con la unidad de los procesos por los cuales se descubre un teorema, que la unidad de una nación política, o que la unidad de una nación? Igual cuando dicen nacionalidades, nacionalidad es otro sujeto hipostático, porque nación viene de nastium dentium, Eva Rom lo utiliza, que es la nación del diente, es la encía. Entonces, nación es un concepto oblicuo porque siempre hace referencia a otra cosa, que es donde naces. Y entonces, naciones hay de muchos tipos. Cuando ven en un escrito del siglo XV, nación valenciana, no se dan cuenta que ahí están refiriéndose a la nación étnica, no a nación política, que no existía. Es decir, que ahí hay una confusión total, pero nacionalidad, hipostasía, todo, lo abstrae, y entonces no se entiende nada. Tonalidad no puede entenderse sin saber que, por ejemplo, la tonalidad para Tomás Luis de Victoria o Palestrina es muy diferente a la tonalidad para Mahler. Claro. Es decir, y los dos son tonales, pero voy más lejos, y esto es lo que provoca a la gente estupor. El dodecatonismo, que llamo yo, siguiendo a Rudolf Reti, de Schoenberg, en muchos casos es otro género de tonalidad. Claro. No es atonal, es tonal, porque los 12 tonos ordenados de una determinada manera son la tónica de la obra, son el material por el cual se construye, entonces es una tonalidad. Entonces, lo que yo he hecho en mi libro es... De la misma manera, también Leonard Bernstein, en sus lecciones de Harvard, demostraba que había ejemplos atonales en Bach, en Mozart, claro, y en otros, claro, autores, claro. Claro, porque si atonalidad, si tonalidad quiere decir diatonismo, música, en la música diatónica hay miles de tramos que no son diatónicos, son cromatofónicos. Cromáticos, quiero decir. Es decir, que hay muchos tramos en Bach, como demuestra Bernstein, donde la jerarquía de la escala diatónica no la encuentras. Claro. Pero y en Mozart también, en todo. Entonces, yo he puesto tres géneros de tonalidades: las tonalidades de la antigua Grecia y las tonalidades de los modos griegos y eclesiásticos, las tonalidades diatónicas y después las tonalidades dodecatónicas, que ya están basadas en nuestra escala de 12 tonos iguales, que tienen muchas modulaciones y muchas especies. Entonces, la conclusión es la siguiente, y aquí es donde me encuentro con Chelyabinsky, no con la razón, sino con la razón es la siguiente: la música tiene que oírse. Si el sistema por el que está construido no entra por aquí, claro, sale por otro lado. Sí, sí, entonces lo que quiero decir con esto es,
que tú, a mí me decía una vez, es que, pero yo le decía a un alumno, pero es que esto no hay, no oyes las cadencias, ¿no? Dice, sí, pero yo cojo la partitura y lo puedo explicar. Digo, nada, pues iremos al auditorio, pondremos un proyector y todo en silencio, que vaya pasando la partitura y todo diciendo, oh. Entonces la música se convierte en pintura, Es en curioso, dibujo. Vicente, porque eso mismo lo decía Chelividac en una de las múltiples entrevistas que he visto, que contaba una experiencia parecida con un músico contemporáneo, no recuerdo quién era, que Chelividac decía, pero a ver, si esto no se puede oír, no se va a oír. Y Claro. le contestaba al compositor, pero es tan hermoso escribirlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Esa es la línea, esa es la línea. Entonces, naturalmente, tonalidad tiene que haber. Ahora, la tonalidad son tonalidades en plural y se puede presentar de infinitas maneras. Las tonalidades son tres grandes géneros, pero esos géneros pueden tener especies que todavía no existen. Porque ahora un compositor puede escribir mezclando diatonismo con politonalidad y con modos antiguos y sale un estilo compositivo nuevo que es una maravilla. Claro. Entonces, lo que sí que hay que dejar ya en paz es esa reducción adorniana marxista de que lo que sea tonal es de derechas y lo que sea tonal es de izquierdas. Eso es una confusión de términos donde no los haya. Y entonces, eso es lo que esconde detrás. Es una especie de reducción sociologista y política que es peligrosísima. Es peligrosísima. Y de hecho, harto daño ha hecho al campo musical. Porque Claro. hay muchos que, envenenados por esto, fíjense ustedes, han provocado un corte entre lo que llaman música antigua y música moderna tremendo. Esto es de Chelevidaque también, pero yo lo defiendo a capa y espada. Bach es música moderna. Por decirlo de otra manera, toda la música es contemporánea, porque la música tiene que estar actualizándose. Si yo toco mañana un concierto Bach, mayor modernidad de algo que está por venir, todavía, es decir, que mañana la obra surge Sí, y sí. entonces se renueva, sus invariables históricas se renuevan. Y entonces cuando se produce este corte entre lo antiguo y lo moderno, los músicos cuando tocan a Bach lo tocan siguiendo dogmas estéticos historicistas. Y no sienten la música, sino que la tocan con lejanía, como si no fuera algo de hoy, sino que lo tocamos museísticamente para que otros se informen de la historia. Claro. Y cuando tocamos música moderna, no hacemos ni tan siquiera tonos, sino que son todo excentricidades para buscar la impresión inmediata. ¡Oh, qué moderno! Y entonces eso lo que lleva es al término que Gustavo Bueno utilizó, que es música degenerada. Y cuidado, cuando decimos música degenerada, no lo utilizamos desde una axiología política o racial, como decían los nazis, En sino que lo parte, utilizamos, claro, lo utilizamos desde un punto de vista de etimológico. Degenerado quiere decir que pierde el género generador. El género generador de la música es el espacio melológico y las coordenadas tonales que hacen que eso se entienda. Entonces, si ese género generador se pierde, estamos hablando de otra cosa. Yo no digo que no tenga que existir. Pero a eso si le llamas música, entonces le estás llamando música a todo. Como decía John Cage, esa locura que decía John Cage, decía, me asomo a la ventana y veo el tráfico de los coches y mayor sinfonía que eso no he visto ninguna. Pero eso es una confusión de los términos. Sí. Entonces, es que entonces la música se convierte en tantas cosas diferentes que no significa nada. Claro. Sí. De la misma manera decía Bernstein que después de Schoenberg, por ejemplo, aparece Alban Berg con su concierto para violín y eso ya transforma completamente lo que antes era, digamos, una ruptura sistemática. Y ya no se Claro. puede considerar, digamos, una herencia exacta de un determinado sistema que se aplica matemáticamente, sino que ya es otra cosa, ¿no? Es que Alban Berg era un genio, ¿eh? Claro, Alban sí. Berg, puede ser que de toda la escuela de dodecafónica, Alban Berg sea el mayor El genio. mejor, sí, desde Sí. luego. Y precisamente era el mejor porque rompía los moldes cerrados matemáticos del sistema. Yo creo que Bernstein, por ejemplo, es la prueba evidente de que se puede hacer música moderna, pues mezclando diatonismo, politonalidad, bitonalidad, modos antiguos y su música. Quien diga que esa música es música del pasado, pues yo no entiendo el idioma que él habla. Exacto, El exacto. idioma que habla. Y ya para ir concluyendo, te quería preguntar cómo ves desde el punto
de vista de la música actual, la música clásica, digamos, en el siglo XXI, considerando la composición más que la interpretación. Si ves que están pasando cosas interesantes o ves que la música clásica se está apagando como un arte del pasado. Sí, pues esto engarza muy bien con la última pregunta, lo último que hemos tratado. Los jóvenes compositores tienen que liberarse de la dicotomía falsa, reductiva y frívola y superficial de tonalidad a tonalidad. Y lo que tienen que empezar a entender es que la música, cuando estás dentro de la música no queda reducida a la historia. Y entonces, si entendieran eso, se darían cuenta que alrededor de ellos, están todos los géneros de tonalidades moviéndose. Cuando hay un cumpleaños, ¿qué entonamos? Ton, 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 tin, ton, 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 lorirorum. Eso es una tonalidad diatónica. Cuando escuchamos una misa de Palestina y lloramos, estamos escuchando modos antiguos. Cuando escuchamos Mahler, todo eso forma parte de nuestro, lo que llama Gustavo Bueno, el eje radial de nuestro espacio antropológico. Eso no es solo historia, sino que es lo que a nosotros nos conforma como personas. Todo eso que hay alrededor de nosotros nos conforma como personas. Entonces, ahí se daría lo que nosotros no utilizamos la palabra creatividad, sino diamorfosis. Diamorfosis significa lo siguiente: si ellos asimilan eso, lo hacen suyo a la hora de producir nueva música, eso no saldrá de la misma manera. Saldrá pasado por su propia biografía. Y entonces saldrán nuevos estilos compositivos, pero realmente musicales y no basados en ideologías que solo se basen en romper lo anterior para hacer algo nuevo. Entonces, eso es la única salvación que puede tener la música clásica, y si no viene, al final la música va a estar en otros sitios, va a estar en los tablaos flamencos, va a estar en el jazz, va a estar, claro. cosa que no deseo, pero es preciso ya, por eso yo hago filosofía, porque hay que zarandear esta serie de imposturas, para que grandes talentos, yo conozco gente que tenía un talento enorme y ha dejado de componer por miedo a que le digan: oh, se escucha un acorde de do mayor, eres antiguo. Sí. Y han dejado de componer por eso. Es algo gravísimo. Gente de talento enorme, enorme, ¿eh? Sí, sí. Y claro, como no han querido hacer cosas que ellos no se sentían identificados con eso, pues han dejado de componer y tocan, solo tocan, o componen y lo tienen escondido allí. Madre. Eso es una tontería, porque incluso Schoenberg dijo en una ocasión: todavía hay mucha música que decir en do mayor. Es que el diatonismo surge en un siglo determinado. Pero ojo, el diatonismo forma parte de nuestro presente aún. Igual que la politonalidad, la bitonalidad, el impresionismo de multitud de estromas tonales, igual que los modos eclesiásticos. ¿Quién puede decir que los modos eclesiásticos no forman parte de nuestro mundo actual? Es que es imposible. Sí. Es imposible. Entonces, hay que llevar eso al terreno de la producción musical y no dejarlo en la vitrina estática del historicismo doctrinario y basado en conocimientos científicos totalmente alejados de la verdadera poética. Es decir, hay que volver a entender que el pasado y el pasado deja de ser pasado cuando se convierte en arte. Claro. El arte siempre es presente. Hay que entender eso. Si no, es imposible que podamos dar un paso adelante, y entonces nos convertiremos en una especie de excéntricos, y después una serie de historiadores que, en vez de hacer historia con palabras, la harán con sonidos, y el arte musical estará por otros sitios. Y no lo deseo, ¿eh? No lo deseo, ni mucho menos. Porque yo amo tanto a Beethoven, amo tanto a Mozart, amo tanto a Mahler, a Bruckner, a Manuel de Falla, a Joaquín Turina. Yo no puedo vivir sin esos. Pero es que al final la gente no tendrá interés por eso. ¿Por qué? Porque si eso no se convierte en poética tuya, a la gente le aburre. La gente tiene razón de decir que la música clásica es aburrida, porque se la presentan mal. Si se la presentaran bien, dejarían de escuchar a Bisbal y a Bisbol y a todo eso. Dejarían de oír eso, porque lo que les pueda gustar de esa música, en Mozart está a la potencia 1000. Claro. Pero si la presentas con unas fórmulas cerradas históricas, y sin vivir cada modulación y cada articulación, y sin renovarla a través de tu propia biografía
y tu propia manera de hacer la música. Entonces, esa música se convierte en carnaza de museo, pero de museo en un sentido antropológico, para ir a decir, mira, mira, aquí está el esqueleto aquí está el esqueleto del dinosaurio, aquí está. No, no es eso. Forma parte de nuestra vida y hay que renovarla, actualizarla. ¿Cómo se actualiza? Convirtiéndola en música de hoy. Beethoven no es música de ayer, es música de hoy. Y cuando deje de ser música de hoy, dejará de ser música sustantiva. Eso está claro. Fantástico, Vicente. Yo creo que con esta frase, el arte es presente, podemos dar por concluida la charla. Ya habéis visto a qué nivel está trabajando Vicente Chulia. Y se lo agradecemos profundamente, de verdad. Es un lujo tenerte en este país trabajando a tantos niveles, a un nivel divulgativo, a un nivel docente, a un nivel compositivo, como director de orquesta, y manteniendo con vida las mejores escuelas de pensamiento filosófico y musical que ha habido en mucho tiempo. Así que muchas gracias, de verdad, por compartir este tiempo con nosotros. Esta charla la emitiremos en nuestra web, como os decía. También os recuerdo la web del propio Vicente, vicentechulia.com, donde podréis adquirir más conocimientos acerca del trabajo que está realizando este joven director y filósofo. Muchísimas gracias, Vicente. Hasta pronto. Un placer y siempre un amigo más. Muchas gracias.